I was kidding with you when I'm I was talking about your song with Will I Am. Your English is good. It's not. Because you was living in Chicago. I did live in Chicago, but I want to hear you speak in English. What do you want to hear me in speaking English? Everything. Wait, please. Uh-huh. I prefer if you are agreeing. If I agree? If you agree, speaking Spanish because our people speak Spanish, please. ¿Cómo estás, mi querido Joan? Muy bien. Me da mucho gusto encantado verte, amigo. De saludarte y de jugarte esta broma. Diseñame los besos que sellen el pasaporte. Oye, querido Joan, la última vez que te vi, estabas muy enamorado. Pero más que ahorita. Espérate, no, es la misma persona. La mamá de las niñas. Ah, bueno, la mamá. Perdón. Bien. Sí, es algo que yo guardo muy celosamente. Entonces, seguramente por eso ha funcionado también. Hay un personaje de tu familia del cual nunca hemos hablado, creo que nunca has hablado, que es tu hermano Federico. Es tu brazo derecho, es tu manager, es un hombre muy cercano a ti. Es tu sombra. Es mi hermano lejano. ¿Por qué? Nació 15 años después que yo. Ajá. Esa es la broma. Pero en realidad es una persona que ha estado tan cerca de mí como lo que te voy a decir. La primera vez que yo hice pareja con alguien, tuve que dejar a mi hermanito para que se fuera a su cama porque dormíamos juntos siempre, ¿no? Recuerdo que se frustró muchísimo y ahora sí que le echaba pestes a Tere. Por lo mismo, después, con los años, cuando termina high school en Estados Unidos, yo me lo llevé a vivir a Estados Unidos, y cuando termina high school, me dice que ya no quería estudiar, ¿no? Que le diera chance de aprender de mí. Después de pensarlo un ratito, unos días, dije, ahora pues, pero vas a aprender y vas a hacer lo que yo te diga. Y afortunadamente, como el burro que tocó la flauta, Gustavo, me salió muy bueno. Mi hermano tiene sus limitantes como... ¿por qué no decirlo? Como gente de letras, lógicamente no es, pero... Definitivamente, como empresario, es un fregón, tiene una gran inventiva, tiene de verdad un gran talento para los negocios, para mi negocio. Veo que traes una virgen, o ¿qué es? ¿Qué santitos son? Traigo una virgen que me regaló un amigo devoto de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María en general, ¿no? Después traigo un Cristo, una cruz que siempre me ha acompañado desde que era yo chavo, ¿eh? Y luego después traigo dos cruces más, que son dos cruces en mi vida muy, muy cercanas a mi pecho, a mi dolor, a mi alegría. ¿Son tus hijos? Son mis hijos, por supuesto. Los que se adelantaron y te están viendo tarde. Trigo y Sebastián. Joan, voy ahí abajo a sentir las provocaciones que causas con esas letras. Hasta siempre. Gracias, Gustavo.